Si querés, suspendelo. No, suspendelo, pero no me lo termine el partido. Suspendelo, pero no me lo termine. Yo no veo. Listo, suspendelo. Listo, suspendelo. Me estás comiendo eso, me la da. No, 7 minutos quedan. Yo tengo 40 acá clavado. Ah, sí, que adelanté el reloj todavía. 7 minutos falta, me la largue. Bueno, va a notar que suspende el partido. No, pero una falta de respeto la liga, una falta de respeto los árbitros. Era una obviedad que iba a pasar esto. Ya lo habíamos planteado cuando pusieron el horario del partido, que era imposible terminar con luz. Y con el retraso del partido anterior, peor todavía. Hacía 10 minutos del partido, 15, que ya no se veía nada. Era imposible jugar. Entendible que el árbitro lo suspenda al partido, porque no se ve. La verdad, vergonzoso. Creo que el fútbol femenino no se merece esto. Creo que esto se tiene que definir antes y poder evaluar. En el caso de suspender el partido, considero que está bien, ya no se ve más, pero hace media hora no se veía más. O sea, no lo podemos suspender a los 40 minutos cuando lo podríamos haber suspendido en el primer tiempo. Sí, creo que las chicas hoy se merecen otro tratamiento.